En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la Misión San Andrés en Tijuana, Baja California, México, de la Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para el 1 de noviembre de 2018, según San Mateo. Bienaventurados cuando los persigan por mi causa. Al ver Jesús, el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Bienaventurados cuando los persigan por mi causa. Y los persigan rectamente. No porque sean, ¿de qué me serviría a mí ser un hombre consagrado si siendo casado ando, por ejemplo, con otra mujer que no sea mi esposa? O ando metido en un negocio que va en contra de la salud de otras personas, asaltando personas, robando personas, y entonces me dan un balazo. ¿Quién puede decir, ay, es que era un santo? Pues por supuesto que no. Si por mi causa y por mi mala vida llego a padecer un mal, entonces yo solo estoy recibiendo el salario del pecado, es decir, la muerte. Pero si por causa del Señor, en una conciencia recta, saliendo yo a visitar alguna persona enferma, un grupo de personas en tal o cual lugar, Dios permite que me den el mismo balazo y me asesinan estando en su servicio, entonces es cosa muy diferente. ¿Qué nos va diciendo hoy el Evangelio? San Mateo nos hace recordar en el capítulo 5 precisamente nuevamente aquello que es la ley. Ya no es la Torá de los judíos, que no se ha suprimido, sino que se le da plenitud. Ahora el Señor nos lo dice de una manera muy clara. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Muchos, inclusive dentro del presbiterio, les gusta vivir muy bien, banquetear todos los días, vestirse lujosamente, con ropajes de 5, de 10 mil, de 20 mil pesos diarios, diferentes. No pueden usar zapatos que no sean de menos de $1,000 y cosas así. Muchos lo hacen, aún a costas de aquel dinero que los fieles dan para la gente pobre. Como diría San Juan Crisóstomo, roban a Jesucristo pobre. Y luego se justifican diciendo, pero es que soy pobre de espíritu. En realidad no lo son. Aquel que realmente Dios va transformando desde dentro y el que se vuelve pobre de espíritu es el que no puede pensar en gastarse una cantidad muy grande de dinero, aun cuando le pudiera ser lícito, simple y llanamente, porque ve la necesidad de los demás. Ser pobre de espíritu es saber que solamente es administrador de los bienes de Dios y que es administrador sobre todo de la misericordia para todos sus demás hermanos. Bienaventurados los mansos, los que son tranquilos, los que no andan buscando pleito, sino que buscan el bien de los demás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De cuál justicia? No de una justicia humana, no aquellos que andan pidiendo que sea justicia, etcétera, sino de la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Qué fácil es querer aplicar la ley y pensar que nosotros somos rectos de acuerdo a nuestro propio sentido de rectitud. Pero qué difícil es ser misericordioso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Lo importante es que Dios nos purifique, que purifique el ojo de nuestra alma, es decir, el nous,
para que entonces todo tome el resplandor de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los perseguidos por la justicia. Vamos a ser bienaventurados nosotros cuando verdaderamente trabajemos para el Señor. Hoy que recordamos a todos los santos del mundo, pidamos humildemente que Dios en su misericordia nos ilumine a nosotros pecadores y nos purifique.